días. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión con Shumara Profesional en esta clase de color. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando nuevamente con nosotros en punto de las 10 de la mañana. Y pues bueno, esperando que esta clase sea mucho de su agrado, voy a esperar que se vayan conectando para ya poder comenzar. Ok, Mayra, pues bueno, ya se empiezan a conectar. Te dice Rukmani, hola, buen día. Buenos días. Te dice saludos desde Ciudad de México. Saludos. Dice Pequeña Estrellita, hola, buen día, bendecido inicio y feliz inicio de semana. Muchas gracias, igualmente. Rosy Mauri, buenos días y bendecido día. Buenos días. Sara dice hola. Hola. Teresa dice buenos días, saludos desde Tláhuac, bendiciones a todas. Saludos hasta Tláhuac. Rosa Hernández, buenos días, mis, y bendiciones a cada uno. Muchas gracias, Rosita. Verónica, hola, buen inicio de semana. Dios bendiga a todos. Gracias, igualmente. Lizeth y Anselmo dicen buenos días. Buenos días. Guadalupe Ortiz te saluda desde Tabasco. Saludos hasta Tabasco. Y Liz MP te dice buenos días. Buenos días, Liz. Muchas gracias, que tengan todos un excelente inicio de semana. Y pues bueno, qué mejor comenzar esta semana con Día de Color. Pues bueno, esta vez les quiero compartir esta técnica que pues bueno, en lo personal me gusta, porque a veces pues bueno, vemos diferentes tipos de looks o diferentes tipos de técnicas que a nosotros nos encantaría realizar, pero no a todas nuestras clientas les gusta. No todas nuestras clientas son como tan trendy, que se encuentran en tendencia o que quieren algo mucho más alocado sobre el cabello. No todas se van a dejar. Hay diferentes tipos de clientes, los cuales, pues bueno, debemos de realizar algo dependiendo de la necesidad y de lo que pida nuestro cliente. En esta ocasión traemos la técnica de Peekaboo Hair. Esta técnica de Peekaboo está súper fácil, es súper sencilla. Lo único que, pues bueno, tiene que ser para diferentes tipos de clientes. ¿Por qué? Porque esta técnica de Peekaboo va escondida, es un efecto escondido. También lo vas a poder conocer como underlights, que significa reflejos, ¿ok? Este tipo de técnica se caracteriza principalmente por llevar un efecto escondido, un efecto parcial, y en esta ocasión tenemos a nuestra modelo, la cual, pues bueno, ya realicé una previa decoloración por obvias razones, por cuestiones de tiempo, ya realicé una previa decoloración, pero te voy a explicar cuál fue la técnica que yo realicé, ¿ok? Entonces son efectos parciales que se encuentran localizados, que viene siendo más para clientes que no les gusta que se note, pero pues cuando tengamos algún tipo de recogido sobre el cabello, algún tipo de ondas o algún tipo de trenzado, sí se va a notar este efecto, ¿ok? Entonces pues Peekaboo lo puedes encontrar también con tonalidades tanto de fantasía como tonalidades de oxidación. Aquí va a depender mucho de lo que nosotros queramos proyectar sobre el cabello, ya que es un efecto de color el cual tiene un contraste muy marcado, el contraste muy marcado de la parte más oscura que se encuentra en la parte frontal del cabello y la parte más clara que es la parte escondida sobre el cabello. Muy bien, Mayra, pues bueno, aquí te siguen saludando, te dice Ceci Parra, buenos días, gracias por compartir tus conocimientos. Saludos desde Atlacomulco. Saludos, muchas gracias. Feligruz, buenos días. Saludos desde el estado de Hidalgo. Saludos. Ofelia, hola, buen día. Mayra, bendiciones para todos ahí con ustedes. Muchas gracias, Ofelia. Un abrazo. Laurita dice, buen día desde Villa del Carbón, Estado de México. Saludos hasta Villa del Carbón. Rolmón te dice, hola, buen día. Saludos. Saludos. Tere Rivera, mis, buen inicio de semana. Muchas gracias. Mayrita dice, te pregunté, te dice Rosy, te pregunté en las publicaciones si hay clases presenciales. Pronto iré a la Ciudad de México y quiero tomar un taller. Ok, Rosy, todavía no tenemos las clases presenciales, ya que, pues bueno, lamentablemente primero nos emocionan y ahora ya regresamos otra vez a semáforo amarillo, creo, no estoy segura, pero pues bueno, nosotros les vamos a estar avisando ya que tengamos la oportunidad de tener clase presencial. Muy bien, Reyes dice, hola, buenos días, bendiciones. Buenos días. Y te dice Nati, buenos días, maestra, espero hoy aprender mucho.
Muchas gracias, claro que sí. Hoy vamos a aprender muchísimo. Les comento, es una técnica que es fácil de realizar, pero pues bueno, es una variante que nosotros podemos tener para este tipo de clientas, en las cuales, pues bueno, no quieren que se procese todo el cabello. Y es que en realidad no procesamos todo el cabello, solamente es una parte escondida, una parte parcial localizada sobre el cabello, la cual vamos a estar pasando por un proceso químico. Claro, sin olvidarnos de nuestro diagnóstico previo, sin olvidarnos de los tratamientos adecuados, ¿ok? Entonces ya tenemos aquí a nuestra modelo. Les comento, yo ya realicé la decoloración antes de... Si se dan cuenta, no llegamos a una decoloración tan elevada, ya te diste cuenta. Sin embargo, esto no quiere decir que no lo vamos a poder realizar. Claro que sí. Aquí puedes jugar con las tonalidades que tú desees. Aquí yo incluso puedo colocar algún tipo de tonalidades rubias, algunos matices cenizos, los cuales, pues bueno, al mismo tiempo me pueda neutralizar y me pueda dar otro efecto sobre el cabello. Tenemos diferentes variantes en cuestión de matices. Por ejemplo, en esta ocasión voy a estar utilizando tintes de fantasía, para que pues tú puedas ver que a pesar de que estamos sobre una etapa 7, no llegamos a una etapa tan elevada. Podemos aplicar ciertas tonalidades sobre el cabello, ¿ok? Entonces te voy a explicar. Aquí realizamos un diagnóstico previo. Te voy a mostrar la imagen del antes de cómo llegó nuestra modelito con su cabello. Aquí tuvimos que hacer ciertas correcciones de color, espero que se aprecie bien y que puedas ver. Hicimos una corrección de color, ¿por qué? Porque ella traía tonalidades de fantasía, traía tonalidades oscuras, tenía varios tonos sobre el cabello. Entonces, lo que se realizó fue principalmente en la parte frontal, realizar una corrección de color. Ya te diste cuenta de cómo tenía el cabello nuestra modelo. Aquí podemos notar claramente que tenía ciertas partes con tonos de fantasía ya deslavados, pero todavía existía sobre el cabello. Aparte de que ya tenía su crecimiento y tenía tonalidades en tonos marrones, en tonos cafés con reflejos rojizos. Entonces aquí decidimos realizar lo que fue una corrección de color y posteriormente separar la parte localizada en la cual vamos a estar trabajando, ¿ok? Entonces, lo único que realicé en cuestión de secciones fue realizar una sección de forma backward. ¿Qué quiere decir? Que es una sección de forma diagonal que va hacia atrás, ¿ok? Esta sección la puedes tomar dependiendo de también el tipo de rostro o de qué tan cargado quieras el efecto. Por ejemplo, lo puedes realizar desde la parte de las sienes o lo puedes realizar de la parte de los ojos hacia abajo. En esta ocasión yo lo tomé desde la parte de las sienes. No tengo el efecto desde la parte frontal. Aquí hay que tomar algo en cuenta de no confundirlo con ni Money Piece ni Chunky Color. Es, podemos decir que es dentro de las familias de Money y de Chunky, pero este efecto se caracteriza por ir escondido. Ahorita te voy a mostrar las características de lo que es un chunky, de lo que es un money y que puede ser para diferentes tipos de clientes, ¿ok? Entonces, realicé lo que fue mi sección backward que va de forma diagonal con dirección hacia atrás, comenzando de la parte de las sienes. No llegué hasta la parte frontal. Posteriormente, realicé lo que fue una previa decoloración con oxidante de 20 volúmenes. Cuando ella llegó, notamos en su cabello que por varios procesos que ya se había realizado, la resistencia del cabello estaba ligeramente más sensible. Entonces aquí lo que pues bueno, fue mejor para su decoloración fue utilizar oxidantes bajos. Utilizamos solamente un oxidante de 20 volúmenes, no más. Y fue un solo proceso
20 volúmenes con el peróxido de, perdón, el decolorante de fixo color, 20 volúmenes, aparte de que agregamos lo que fue nuestro tratamiento de colágeno por su tipo de cabello. Su tipo de cabello ya se sentía sensible por todos los procesos que había realizado anteriormente. Ya no quisimos realizar más decoloración por el estado en el que se encontraba el cabello, pero aún así, nosotros también podemos aplicar ciertas tonalidades de fantasía, ¿ok? Entonces, aquí voy a comenzar a separar las secciones para poder llevar un orden sobre el cabello, ¿ok? Voy a realizar mis separaciones en 4 secciones para que te sea mucho más fácil el aplicar el color. En el color voy a estar aplicando tonalidades semipermanentes, ¿ok? En esta ocasión a mí me gustó la combinación de aplicar un amarillo con un magenta, ¿ok? Aquí, si nosotros realizamos 2 tonalidades, las puedes colocar como tú quieras. Puedes realizar un blending, puedes realizar incluso también un rainbow, un arco iris también lo puedes hacer sobre el cabello. O lo puedes optar mejor por utilizar tintes de oxidación, algún cenizo, algún rubio también te puede favorecer, ¿ok? Entonces, voy a estar utilizando lo que es mi tinte de Shomara 300 en tonalidad de amarillo, que es semipermanente. Muy bien, Mayra, pues bueno, aquí también te siguen saludando. Mariposa te dice buenos días, Miss Mayra y Miss Naye. Buenos días. Nancy te dice hola hermosa desde Argentina. Saludos hasta Argentina. Rosy dice gracias con caritas tristes. Sí, Rosy, esperemos que sea pronto. Bueno, aquí igual ya explicaste que sí se puede aplicar el colágeno dentro del decolorante. Así es. Y Kaby dice hola, buen día, quiero hacer una pregunta, ¿por qué no...? Aquí tiene una duda, ¿por qué no agarró su tinta en la parte de arriba estando decolorada? ¿Cómo que no agarró el tinte? No le entendí. Dice, ¿por qué no me agarró el tinte de la parte de arriba? Estaba decolorada. A ella. Ok, bueno, aquí hay que verificar primero qué tan elevada estaba la decoloración, porque, pues bueno, hay que tomar en cuenta que si tienes una decoloración, por ejemplo, una altura 7 y deseas oscurecer completamente el cabello, necesitamos utilizar lo que son oxidantes bajos, podemos utilizar tonalidades más oscuras y una prepigmentación. ¿Por qué? Porque el color o la decoloración más bien del cabello necesita tener una base de pigmento para que el nuevo pigmento se pueda reflejar. Muy bien, y pues también recuerden que todo el producto que está utilizando Mayra el día de hoy lo puedes encontrar en shomaraprofesional.mercadoshops.com.mx. Ahí podemos comprar y adquirir todos sus productos. Y también recordarles que tenemos la página de YouTube, así es que vayan y síganos tanto en la página de Facebook, Instagram y también de YouTube. Así es, aparte de que tenemos una gran sorpresa, recuerden que el día de mañana vamos a estar transmitiendo directamente de nuestra página de Instagram. Puedes encontrarnos como @shomaraprofesionalmx, ¿ok? En punto también de las 10 de la mañana vamos a estar transmitiendo por Instagram. Aparte de que tenemos una super sorpresa, porque tenemos una dinámica. Cuando tú nos compartes todos tus trabajos por Instagram, pues puedes tener más oportunidades de ganar. Así es que corre y nos puedes compartir todos tus trabajos de color, que te aseguro que puedes tener muchas oportunidades para ganar. Ok, bueno, aquí te voy a mostrar los tonos. Tenemos lo que es el amarillo, ¿ok? Amarillo de tinte semipermanente de nuestra gama de Shomara 300. Y de este lado realicé una combinación de colágeno más magenta más amarillo. ¿Por qué? Porque quiero disminuir la intensidad del magenta para que se pueda ver un poco más hacia neón, pero no tan rosa encendido, ¿ok? Entonces apliqué colágeno, magenta y amarillo, ¿ok? Ahorita tú vas a ver la tonalidad.
Y lo que quiero es rebajar ligeramente este pigmento magenta para que no me quede tan encendido y que se pueda ver un poco más hacia neón. Aquí voy a aplicar el color de forma, mira, te lo voy a mostrar. Ok, no vemos el color tan encendido, es un color que pues está más rebajado por lo que es el colágeno, pero tampoco es rojo, todavía sigue estando ese pigmento más hacia rosa, pero más rebajado, ok. Recuerda que colágeno lo podemos aplicar ya sea para la decoloración o cuando vamos a utilizar algún tinte que es semipermanente, ¿ok? Muy bien, pues bueno, aquí te siguen saludando, te dice Teresa Marín. Hola, Miss, y a su equipo Xiomara, bendiciones. Muchas gracias, bendiciones. Gaby Lux, te deseo, estoy muy orgullosa de ti, amiga. Ay, muchas gracias. Te quiero mucho, amiga. Buenos días, desde Calculapan, un poco tarde, pero aquí presente. Muchas gracias, saludos a todas las personas que se están conectando el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Voy a estar utilizando lo que es mi poliuretano para poder colocar el cabello debajo de él. Recuerda, esta técnica tú la puedes realizar como tú quieras. En el color no hay límites, siempre y cuando pues tengamos la creatividad que pues mejor nos favorezca. ¿Ok? Entonces, puedes tener varias opciones, puedes realizar secciones de forma vertical, ir por sección, por color, si es que lo deseas. Podemos realizar un blending, que es lo que yo voy a realizar el día de hoy. El blending es la combinación de dos tonalidades, ¿ok? Aquí también te aconsejo que si el cabello lo sientes un poco más sensible, podemos colocar nuestro tratamiento bifaz, ¿ok? Si el cabello se siente con esa porosidad, que es normal, ¿por qué? Porque tenemos la decoloración previa, ¿ok? Entonces podemos aplicar un poco de tratamiento bifaz. No te preocupes, no te va a inhibir el proceso de color. El proceso va a seguir. Lo único que nosotros estamos haciendo es devolver esa hidratación al cabello. Cuando nuestro cabello pasa por un proceso químico, el cabello puede cambiar de pH. Es normal porque estamos eliminando ciertos nutrientes del cabello, ciertas vitaminas. Es normal que el cabello cambie de pH, por eso es que muchas veces después de una decoloración el cabello se siente sensible, se siente seco, ¿ok? No te preocupes, no pasa nada, podemos devolver esa hidratación, esos nutrientes al cabello con el tratamiento bifase. Nuestro tratamiento bifase está en un 2.5 de pH, es muy ácido, porque eso nos ayuda a restablecer el pH normal de nuestro cabello por todo el proceso que ya pasó, ¿ok? Por eso es importante que nosotros lo realicemos. Ok, ahora sí voy a comenzar a trabajar. Voy a colocar en la parte de los crecimientos lo que es mi tono magenta. Es que también tenía pensado aplicar escarlata, pero bueno, me convencí más por este. ¿Ok? Solamente lo voy a hacer en la parte de los crecimientos. ¿Ok? Voy a ir bajando perfectamente bien. ¿Ya te diste cuenta la intensidad del rosa? Cambió completamente, no tenemos un magenta, tenemos un rosa mucho más encendido, podemos decir que un poco más hacia neón, ¿ok? Esta es la parte padre de colocar tonalidades de fantasía, porque la verdad, bueno, a mí me gusta bastante, porque puedes hacer las combinaciones que tú quieras, ¿ok? Ya te diste cuenta, a la hora de que yo lo estoy aplicando, solamente estoy con la punta de la brocha. Satura perfectamente bien.
Estos cabellitos que llegan a salir de aquí, no pasa nada, no te preocupes. Cuando nosotros comencemos a realizar un blending en el cabello, esos nos van a ayudar a obtener una degradación sobre el cabello, ¿ok? Satura lo más que puedas, recuerda, la saturación es súper importante, ¿por qué? Porque aquí no estoy realizando ninguna saturación sobre mi mano, ¿ok? Por eso es que debes de tomar secciones delgadas. Ok, ahora, una vez de que tú ya aplicaste el primer tono, vamos a pasar al siguiente, que es el amarillo. Y recuerda siempre mantener cerca de ti una toallita, una sanita, la cual te ayuda a limpiar tus manos. Voy a dejar un centímetro aproximadamente de separación y voy a empezar a colocar lo que es el amarillo. Aquí yo sí me voy a auxiliar de lo que es mi mano, ¿ok? Esta separación de un centímetro, la cual cuando yo realice mi blending me va a ayudar para que los colores realmente se puedan degradar. ¿Ok? Recuerda, puedes hacer la combinación que tú quieras. Ok, una vez que yo ya tengo listo el color amarillo, con mis dos dedos voy a comenzar a subir y a bajar los colores. Esto me va a ayudar para que los colores se puedan integrar. ¿Ya te diste cuenta? La voy a girar un poco para que puedas notarlo. Y entonces, justamente en medio, donde dejamos ese centímetro, obtenemos un color extra. Ya no son dos colores, son tres, ¿ok? ¿Cuál fue? Si nosotros combinamos un rosa más un amarillo, en automático nos va a dar un naranja. ¿Ok? Y esta es la parte padre de que nosotros podamos comenzar a realizar nuestros propios diseños. ¿Ya te diste cuenta? No se ve ningún tipo de marcaje sobre el cabello. ¿Ok? Y ahora sí, voy a colocar, ya tengo aquí mi toallita para que no vayas a manchar. Y ahora sí, voy a colocar lo que es mi poliuretano solamente para sostener el cabello, ¿ok? Ya te diste cuenta, esta degradación que yo quiero obtener, tú lo puedes hacer con diferentes tonos, no tienen que ser estos mismos tonos, ¿ok? Esta combinación me agradó, me gustó, se me hizo una combinación de colores padre y es ahí donde entra la parte de las gamas de combinación, ¿te acuerdas? Que hemos hablado mucho de las gamas de combinación, las gamas monocromáticas, las gamas triádicas, o sea, lo que tú quieras realizar sobre el cabello, es ahí donde va a entrar esta parte, ¿ok? Y voy a volver a sacar otra sección delgada para poder realizar el mismo procedimiento. Aquí mi cabello ya tiene bifases, si te das cuenta, el cabello, mira, yo lo puedo tocar, en ningún momento el cabello se está trozando, a pesar de que nuestra modelo sí llegó con el cabello un poco sensible, tratamos de cuidar lo más que se pudo nuestro cabello, ¿ok? Estoy realizando una tensión sobre mi cabello, para poder comenzar a aplicar el rosa. Voy a hacer una ligera elevación de este modo. Y mira, no estoy haciendo que mi brocha se llegue a manchar de más, solamente estoy utilizando la punta. Muy bien, Mayra, aquí te pregunta Aroar y Mariposa, ¿qué cantidades pusiste tanto de colágeno, tinte, semipermanente? Ok, de colágeno apliqué lo que fueron 30 gramos. 30 gramos apliqué medio de lo que fue magenta y un cuarto de amarillo, ¿ok? Esto para obtener esta tonalidad que yo deseaba. Tú
puedes colocar las cantidades que tú quieras, es opcional, ¿ok? Ya apliqué lo que fue el rosa, voy a dejar un centímetro de separación para poder realizar mi blending, ¿ok? El blending lo puedes realizar también en tonalidades de oxidación. Saturo perfectamente bien. Saturo. Y ahora sí, voy a comenzar a realizar mi blending. Con la ayuda de mis dos dedos, voy a subir y a bajar tratando de mezclar los dos tonos que ya tengo. Esto para que pueda obtener mejor degradación, ¿ok? Subo y bajo. Y ahí está. Espero que les esté gustando, espero que les esté agradando esta técnica que les estoy compartiendo. Para que pues podamos tener otra variante, una variante más en saber qué recomendarles a este tipo de clientas, las cuales les encanta lo atrevido, pero que no se note, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento? Vuelvo a sacar otra sección, ¿te das cuenta? Saco secciones súper, súper delgaditas, porque no estoy realizando un blending desde la parte de crecimientos. Pues aquí lo estamos viendo muy claro, Mayra, los tonos se ven súper increíbles, así es que ya sabes, si quieres comprar y adquirir todos sus productos, puedes ir a xiomaraprofesional.mercadoshop.com.mx, así es que ya saben, síganos tanto en Instagram, en Facebook y también en YouTube, activen las campanitas para que puedan llegar las notificaciones. Y pues bueno, aquí seguimos viendo las tonalidades, mientras te sigo pasando otro saludito. Dice Lucía, hola, buen día para todos, saludos desde Tabasco. Saludos Lucía, hasta Tabasco. Yolis Gallegos, buenos días, Luis, llegué tarde. ¿Qué tinta vas a usar? No te preocupes, el video se queda guardado, estamos también en nuestro canal de YouTube, recuerda, ¿ok? Y los tonos que estoy aplicando es una combinación de magenta, medio tubo de magenta, un cuarto de amarillo y 30 gramos de tratamiento de colágeno. Y en las puntas estoy colocando lo que es el amarillo. El amarillo puro lo estoy colocando, ¿ok? Comienzo a hacer nuevamente mi blending para que pueda incorporar las dos tonalidades. Muy bien. Te dice Yes, saludos desde San Luis, Sonora. Saludos hasta Sonora. Katy te dice excelente consejo sobre el trabajo limpio. Así es, este trabajo limpio que nosotros debemos de realizar, porque muchas veces pues tenemos como esta mala técnica, se podrá decir así, de realizar trabajos que desde el momento en que lo estamos haciendo ya se nos mancharon. No te preocupes, para todo hay solución, pero si lo podemos trabajar desde un principio en el cual nuestro trabajo no quede manchado, pues mucho mejor, ¿ok? Te comento, los cabellitos que te quedan fuera, porque lo vas a notar, si tú lo llegas a realizar, vas a notar que muchos cabellitos van a quedar fuera de, no te preocupes, esos mismos cabellos son los que me van a ayudar para que yo pueda obtener una mejor degradación, ¿ok? Lo padre de trabajar con esta técnica es que puedes utilizar tu creatividad, por ejemplo, podemos utilizar las tonalidades de oxidación, te lo voy a mostrar. Estas dos diferencias que pueden ser desde un tono de oxidación hasta un tono de fantasía. Ya te diste cuenta, podemos notar en las imágenes. Ahí lo tenemos. Ahí puedes notar estas variantes. Las variantes que tenemos para que tú puedas realizar el efecto peekaboo, ¿ok? Estamos de este lado, ¿verdad? Sí. Ok,
tenemos lo que es la parte de arriba, tenemos un picabú de fantasía, ¿ok? Este picabú de fantasía, que es lo que yo estoy realizando, que ya te diste cuenta que es un efecto de picabú, pero es un efecto de oil, efecto oil. ¿Te acuerdas del efecto oil? Que nos inspiramos en el aceite, ¿ok? Y pues bueno, tú puedes jugar con todas las tonalidades que tú desees, siempre y cuando, pues bueno, a tu clienta le agrade. Voy a tomar la siguiente sección. Y aquí, por ejemplo, ya noté que mi cabello ya necesita un poco más de hidratación. Sin problema, lo puedo realizar. Sin problema, puedo colocar lo que es el tratamiento biface. Recuerda, el tratamiento biface nos ayuda a restablecer el pH de nuestro cabello cuando llega a pasar por un proceso de decoloración, ¿ok? Estoy tensando perfectamente bien mi cabello, realizo una elevación para jalar perfectamente bien o incorporar todos esos cabellitos que pueden llegar a quedar fuera de. Bien, pues bueno, aquí recordarles que tenemos una dinámica para que se compartan todas las fotos de sus trabajos realizados con los productos de Xiomara Profesional esta semana en coloración, nos pueden apoyar y que pues manden todas sus fotos que han trabajado aquí con Xiomara y también que es muy importante que sigan la página de Instagram Xiomara Profesional MX porque ahí sabremos cuántas personas han ganado y pues bueno, así es que ya saben, sigan la página de Instagram y compartan para que puedan ganar con Xiomara Profesional. Así es, entre más compartan, más oportunidades tienen de ganar, así es que está súper padre la dinámica que nosotros tenemos en Instagram. Recuerda, el día de mañana vamos a estar transmitiendo directamente de Instagram. Nos pueden encontrar como @xiomaraprofesionalmx. Aquí tenemos una pregunta, te dice Lulu, ¿qué etapa de cabello tiene? Tenemos una etapa 7. Que al principio les comenté que por su cabello ya venía un poco sensible, tuvimos que realizar una corrección de color y aquí tenemos una etapa 7. A pesar de eso, estoy colocando sobre el cabello lo que son tonalidades donde requieren de una altura mucho más elevada. Si te estás dando cuenta, el amarillo, pues bueno, requiere de una aclaración más elevada, pero con nuestros tintes, por el grado que tenemos de pigmentación, pues nos ayuda bastante desde una séptima etapa. Depende también la tonalidad que tú desees. Y aquí te pregunta Mariposa, ¿qué crema ácida me recomiendas para sellar tintes de fantasía? Te aconsejo que utilices el tratamiento de uvas. El tratamiento de uvas es especial para cabello teñido. Aquí lo puedes utilizar cuando tienes un tinte de oxidación o también lo puedes utilizar cuando tienes tonalidades de fantasía. Otra pregunta, dice Maritza, Miss, ¿cuánto de amarillo y rosa puso y cuánto tiempo tiene que estar así? Ok, el tiempo no te preocupes, puedes tener el tiempo hasta de 30 minutos, lo que es un tinte de fantasía. ¿Por qué? Porque estoy aplicando tonalidades cálidas. Si yo hubiera aplicado tonalidades frías, ahí sí tendría que ser mucho más rápido, porque las tonalidades fantasías en frías, recuerda que corremos el riesgo de que se puedan oscurecer. Entonces aquí no te preocupes, puedes hacerlo con tranquilidad, estamos utilizando tonalidades cálidas. Fue medio tubo de magenta, 30 gramos de colágeno más un cuarto de amarillo. Pues ahí está, también te dice Tasha, hola Miss, buenos días. Buenos días Tasha, saludos. Lucero dice, muy bonito mis saludos y bendiciones, excelente inicio de semana. Muchas gracias, igualmente. Aquí tenemos otra pregunta, dice Lili, ¿el biface se enjuaga o así se trabaja? No, así lo trabajamos.
Sin problema, no te preocupes, el pigmento va a depositarse súper bien sobre el cabello. Lo único que hacemos es mantener la hidratación del cabello para evitar que pues llegue a quedar el cabello sensible, para evitar que llegue a quedar algún tipo de porosidad. Es para lo único que nos va a auxiliar. Cuando nosotros hacemos nuestro blending, hay que tomar en cuenta que estoy utilizando toda la mano. Si yo hago mi blending con mis dos dedos y lo llego a bajar, entonces puedo llegar a manchar la parte amarilla y se me puede concentrar más de rosa. Hay que tener cuidado, estoy realizando un blending y con mis dos dedos que quedan libres, estoy tomando la sección del amarillo, ¿ok? Ahí está y listo. Recuerda tener al lado de ti alguna toallita húmeda que ya no utilices. Yo, por ejemplo, tengo una toallita húmeda, la cual utilizo ya para todos los tintes de fantasía, que también te puede funcionar, ¿ok? No se las enseño porque ya está viejita. O puede ser una toallita negra, también te puede funcionar, ¿ok? Aquí vuelvo a aplicar un poco más de biface, siempre y cuando el cabello se sienta con esa porosidad, claro que lo puedes hacer. Tenemos una pregunta muy importante, dice Carly, ¿cómo medir la distancia entre color y color para el blending? ¿Puede similar entre los mechones de cabello? Más bien, tienes que verificar la primera sección que estás realizando. Por ejemplo, te puedes guiar con ayuda de tu mano. Aproximadamente yo estoy realizando lo que son cuatro dedos del tono rosa. Posteriormente voy a dejar un dedo de la separación del rosa al amarillo y las puntas van en amarillo. Esto sí también tiene mucho que ver porque a veces podemos llegar a dejar más parte rosa, en algunas partes más amarillo, etc. Entonces sí, tienes razón, hay que saber separarlo o saber la cantidad que estoy aplicando de rosa y de amarillo. Te dice Mirna, ¿el efecto hoy sobre qué etapa se aplica? Puede ser desde una etapa 7. Lo que queremos en el efecto hoy es que realmente nos pueda dar ese efecto como tornasol. Puedes aplicar en el efecto hoy lo que es tonalidad violeta, puedes aplicar magenta, puedes aplicar verde, puras tonalidades frías para que te pueda dar este efecto. Lo tienen, también te dice Ali, buenos días. Buenos días, espero que les esté gustando esta técnica, que no es complicada realmente, solamente es que tú puedas jugar con las tonalidades, con los matices, si es que así lo deseas. Aquí Maritza te agradece, muchas gracias por su respuesta. Gracias a ti. Y te dice Carly también, gracias. Gracias, chicas. Eren Estrejo te hace otra pregunta. Hola, buenos días. Tengo una duda para hacerla. Los tonos pasteles, ¿cómo lo realizas? Gracias. Ok, para realizar tonalidades pasteles lo puedes realizar desde centímetros. Esto va a depender mucho el tono pastel que tú desees o la intensidad del color. Lo realizas con tratamiento colágeno, puede ser desde 30 gramos, puede ser desde 50, 60. No hay una formulación exacta porque todo depende de la longitud del cabello de tu clienta y la masa, la cantidad. Entonces, pero lo puedes hacer por centímetros lineales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos por centímetro lineal, o no lo utilizamos más bien por centímetro lineal, podemos concentrar demasiado el color por nuestra pigmentación en tonalidades de fantasía. Entonces, aconsejamos que sea por centímetros lineales. Y te dice Kim, hola, buenos días, saludos desde Costa Rica. ¿Para un tono turquesa tengo que llegar a una altura 10? Para un tono turquesa desde un 9 lo puedes aplicar sin problema. Esto siempre y cuando no tengas algún tipo de vetas sobre el cabello, algunas vetas tan amarillas o tan naranjas, porque entonces en ese tipo de vetas se nos puede ir más hacia tonalidades verdes, ¿ok? Aquí voy a aplicar un poco más de fórmula que ya no tengo, lo que es amarillo. Muy bien. Y aquí te siguen agradeciendo, siguen mandando sus corazones que les está encantando. Y es que la verdad los tonos se ven súper increíbles
Y pues recuerden que si quieren comprar y adquirir todo su producto, es en xiomaraprofesional.mercadoshop.com.mx. Ahí podemos comprar todos los productos que está utilizando Mayra el día de hoy. Así es que ya saben, también los invito a que compartan este video para que llegue a muchísimo más gente. Y pues bueno, aquí es algo muy importante que este tema tan interesante que les está compartiendo Mayra, aprovechen y también les guste esta clase súper increíble. Así es, tomen lo mejor de estos cursos y lo que no también se vale. También es válido que si no te gustó, pues bueno, no pasa nada. Al final de cuentas, toma las mejores técnicas, intenta las técnicas que nosotros te compartimos porque puede que sí te funcionen. Entonces, pues bueno, nosotros les compartimos con mucho gusto. Aquí tengo más fórmula, miren, se las muestro. Nosotros les compartimos con mucho gusto estas técnicas que a nosotros nos han favorecido. Y que pues bueno, en color puedo decir que vienen muchas más tendencias, vienen muchas técnicas en cuestión de color, como estas. Por ejemplo, las tendencias que vienen hoy en día, ya viene lo marcado, muy marcado. Por eso, ¿se acuerdan de la clase que tuvimos hace 8 días? De la cual hablamos de lo que fue las mechas universales, ¿no? Donde viene tanto lo marcado. Aquí voy a saturar un poquito más de pigmento sobre la parte de los crecimientos. Si te llegas a pasar un poco más hacia la parte oscura, no te preocupes, no pasa nada. Nuestro tinte no va a pigmentar sobre la parte oscura. Es mejor que nos pasemos un poco a que nos llegue a quedar ahí algún lunarcito de pigmento, ¿ok? Entonces, aquí ya terminé la parte de atrás, la parte de nuca baja. Ya coloqué lo que fueron mis colores, utilicé lo que fue un poliespuma para poder tener mayor control sobre nuestro cabello. Y ahora sí voy a comenzar por la parte de los laterales. En la parte de los laterales voy a realizar el mismo procedimiento, ¿ok? Coloco tratamiento bifase para restablecer un poco más el pH de nuestro cabello, ¿ok? Y aquí lo voy a seguir separando en dos secciones porque mi sección es muy ancha. Separo en dos secciones para poder, esto nada más es para poder tener un mejor control sobre nuestro cabello. Y voy a realizar exactamente lo mismo. Tomo mi sección, recuerda, las secciones delgadas para que puedas tener mayor ventaja de la saturación, ¿ok? Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Saturo perfectamente bien las zonas de crecimientos donde posiblemente corra el riesgo de que me llegue a quedar algún lunarcito. Tenso mi cabello y voy bajando. ¿Ok? Ahora, te voy a compartir las diferencias al Money Piece y al Chunky Color con Peekaboo. Vienen como dentro de la familia porque son secciones localizadas o parciales. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué diferencia hay de Money Piece? Money Piece lo podemos trabajar en la parte frontal del cabello. Solamente tomamos un triángulo y son dos secciones muy delgadas, la cual nos ayuda a enmarcar nuestro rostro. Y ahí es donde nosotros podemos utilizar matices más hacia dorados, matices más hacia beige. Entonces, el Money Piece es en la parte frontal, nada más sacamos un pequeño triangulito. El Money Piece nosotros lo combinamos bastante con lo que es el balayage porque nos da demasiada proyección de luz al cabello. A diferencia del Chunky Color son dos mechones frontales muy marcados que nos enmarca lo que es la diadema sobre el cabello. Estos mechones tan marcados, los cuales puedes trabajar con tonalidades de fantasía.
Igual también puedes hacerlo con tonalidades de oxidación, está bien. Aquí nada más la única diferencia es la sección que tú llegas a tomar sobre el cabello, ¿ok? Aquí ya realicé mi blending, súper bien, y voy a colocar un poliespuma. Te dice Maribel, hola Mises, buenos días. Buenos días, Maribel. Y aquí Lucero tiene una pregunta, dice, Miss, una pregunta, ¿cómo hacer para que cuando acabes y se lave el cabello no se manche? Porque como contiene pigmentos, cuando pasan los días se mancha, ya que se ha usado azul, magenta, violeta. ¿Qué producto usar y cómo es que lo pueden lavar? Así es, muy buena pregunta. ¿Cómo lavar el cabello después de...? Principalmente aquí cuando yo termine, el cabello lo voy a lavar con agua fría, a presión. Tiene que ser a presión, ¿por qué? Porque si yo realizo alguna tensión en el cabello o que yo vaya haciendo esto con el agua, los colores se van a incorporar. Hay que tener mucho cuidado en cómo lo vas a enjuagar. El secreto está en enjuagarlo con agua fría, lo más fría que puedas y a presión. Cuando nosotros enjuagamos el cabello después de aplicar el color con agua fría, vamos a eliminar todos esos pigmentos, los cuales a la siguiente lavada ya no van a salir, ya no se van a fugar. Por eso tiene que ser con agua muy fría, lo más que pueda resistir nuestra clienta, para evitar que exista alguna combinación de colores después de en casa, ¿ok? Y lo que se recomienda con nuestras clientas es que si tienen tonalidades de fantasía, lo mejor es lavar el cabello con agua tibia, no aplicar agua caliente, porque entonces ahí sí podemos diluir ese pigmento, ¿ok? Y pues nuestros tratamientos adecuados, un shampoo libre de sulfatos, que sea una limpieza muy suave, y una mascarilla de uvas, la cual me ayude a encapsular ese pigmento y entonces evitar que exista una fuga de color. Pues ahí está la respuesta. Y también aquí te pregunta, Miss, ¿cuál es la diferencia entre las dos cartas de colores de Xiomara? Te pregunta Mirna Graciela. Ok, Mirna, la diferencia es que las pigmentaciones son diferentes. La pigmentación de Cover Color es un poco más intensa. Ambos tienen el poder de cubrimiento de canas, pero Cover Color es más intensa. Es una pigmentación fría y Xiomara 300 cálida, ¿ok? Aparte de que los tonos sí son completamente diferentes, tenemos diferentes reflejos, diferentes tonalidades y los componentes, que los componentes también tienen mucho que ver. Xiomara 300 contiene té verde, vitamina C y argán, y una formulación de 1+2, ¿ok? Y Cover Color tiene lo que es quinoa y filtros UV con una formulación de 1+1.5. Pero ambos tienen el mismo poder de pigmentación, tienen el poder de cubrimiento de canas también, que eso es lo que a veces también nos cuesta trabajo, ¿no? Ok, aquí sigo aplicando y realizo mi blending. Recuerda que cuando realizamos blending, lo puedes también hacer o realizar con tonalidades de oxidación, sin problema también lo puedes realizar. Así es que corran a Instagram a compartirnos todos sus trabajos que han realizado junto con Xiomara Profesional para que tengan más oportunidades de ganar. Aquí tenemos una pregunta en YouTube, May, y te dice Lucy, dice, hola Miss, perdón si la pregunta no va con el tema de color. ¿Se puede usar biface como tratamiento en un ondulado permanente? Claro que sí. Cuando nosotros realizamos alguna base de permanente, pues lo más recomendable es no utilizar algún tipo de tratamiento, ¿cierto? Ni siquiera en crema, porque se puede llegar a bajar. El único que nosotros podemos utilizar es biface, porque les comento, la gran ventaja es que nos ayuda
ayuda a restablecer ese pH del cabello. Entonces, claro que sí lo puedes utilizar después de una base de permanente. Y Mirna, bueno, te agradece por su respuesta. A ti, Mirna. Eres, te pregunta, el Money Piece, entonces lo sacas como si fueras a realizar un fleco en triángulo. Sí, pero tiene que ser un triángulo muy pequeño, solamente en la parte frontal. Y Mirna nuevamente pregunta si hay alguna diferencia en los tonos de fantasía de las dos carnes. Sí, la diferencia son las tonalidades. Aparte de que Shumara 300 tiene un tubo, y Cover Color dos tubos. Esto para longitudes más largas. Pero sí, de hecho en Cover Color tenemos nada más pocas tonalidades, pero ambos tienen el poder de pigmentación. Y aquí otra pregunta, dice Lulu, hola, ¿cuál tono traes tú en tu cabello, Miss? Gracias. Hola, yo apliqué en la parte de medios a puntas un 8.1 y en la parte de crecimientos tengo un 6.12 con 6.9. Ahí está la respuesta, Lulu. Y también te pregunta Lili, ¿qué tratamiento me recomiendas o se puede poner un color borgoña? ¿Qué tratamiento? Puedes utilizar la mascarilla roja. Con nuestra mascarilla roja, eso te va a ayudar bastante a encapsular los pigmentos rojos, evitar que exista una fuga de color. Puede ser como mantenimiento junto con nuestro tratamiento, más bien con nuestro shampoo de Quinoa y Gold. ¿Ya vieron? Está súper padre esta técnica. No pasa nada, si te pasaste la parte oscura no te va a pigmentar. Esto es para que nos podamos nosotros corroborar de que sí tenemos una buena saturación en la parte de los crecimientos. Y a la hora de enjuagar, pues bueno, lo único que vamos a hacer es, bueno, en este caso sí voy a requerir de ayuda, nada más separamos lo que son las partes de las puntas y enjuagamos toda la parte de crecimientos a presión con agua fría y posteriormente ya bajamos a la parte de las puntas. Aquí nuestra intención es de que se vean diferentes tonalidades. Claro, sobre una etapa 7 no vamos a obtener un amarillo tan intenso, estamos de acuerdo, o tan neón, pero sí se va a pigmentar sobre nuestro cabello, que es lo que yo deseo, tener diferentes tonalidades. A pesar de que nada más estamos utilizando dos tonos, tener diferentes tonalidades sobre el cabello. Y en ese blending, en esa separación que nosotros tenemos del blending, que se obtenga lo que es un tono más hacia naranja, ¿ok? Bueno, ya terminé con la parte de mi lateral. Voy a girar a mi modelo para seguir con la siguiente parte. Que pues bueno, a mí me gusta trabajar con estas tonalidades. Ya es opcional de lo que tú quieras realizar. Ahí estamos, así es que compartan y ya saben que si quieren hacer este trabajo que está realizando Mayra, lo pueden hacer con sus modelos, con sus clientas, y asimismo también compártanlo en Instagram, Shumara Profesional MX, para que puedan ganar y pues compartan todas sus imágenes que han trabajado con la línea de Shumara Profesional y adquieran todos sus productos, y qué mejor con esta gran técnica que estamos aprendiendo el día de hoy. Y pues aquí tenemos otra pregunta, te dice Bere Aragón, ¿qué me recomiendas para mantener mi cabello cobre? Un saludo. Saludos. Los tonos cobrizos lo puedes mantener con un shampoo de Quinoa y Goji que sea especial para cabellos teñidos, y también lo puedes utilizar con nuestra mascarilla de uvas que es antioxidante, o también incluso con la mascarilla roja. Pero si utilizas la mascarilla roja, no lo utilices diario, ¿ok? Nada más una vez por semana es más que suficiente. Ahí está la respuesta. Y te dice Mirna, disculpa tanta pregunta, ¿y los matizadores de las dos cartas hay diferencia? No te preocupes, la única diferencia de los matizadores es el gramaje que tenemos. Dice Eberto García, sí, el amarillo queda genial, ya lo probé.
¿Verdad que sí, Ever? Saludos, a ver cuándo nos vienes a visitar. Cuando puede. Muy bien. Pues bueno, aquí seguimos visualizando, aquí hay mucha gente conectada, así es que ya saben, hagan sus preguntas y te dice Lulú Rosas, gracias, Miss. Gracias, Lulú. Gracias a ti por todas las preguntas, por tus likes. No olviden compartir el video, seguirnos en YouTube y seguirnos en Instagram. Dice Berto que ustedes digan y yo con gusto. Sí, porque por ahí nos debes los chilaquiles. ¿Se acuerdan? Sí. Órale, Berto. Apagar. Muy bien. Aquí ya es súper rápido. Ya tengo un poquito menos de cabello. Para que ya lo puedan ustedes visualizar cómo se ve con el color. Y el trabajo, recuerden que lo voy a subir a mi Instagram ya terminado. ¿Ok? Recuerda que ahí puedes visualizarlo, incluso también lo voy a subir en Instagram de Xiomara para que puedan ustedes ver el terminado. Por eso es que es importante que sigan nuestra página de Instagram como @xiomaraprofesionalmx, ¿ok? Para que ahí puedas visualizar este trabajo ya listo, incluyendo también mi Instagram. En mi Instagram me vas a encontrar como Mayra Crunar, ¿ok? Ahí me van a hacer favor ahorita de colocarlo porque a veces dicen que no me encuentran. Mayra Crunar, me encuentran en Instagram, ¿ok? Y es ahí donde voy a subir el trabajo ya terminado para que puedas visualizarlo, ¿ok? Veo que les está gustando, muchas gracias por sus likes, muchas gracias a todos por conectarse, que pues bueno, a mí me encanta poder compartirles a ustedes la parte de color, que pues bueno, hace 8 días vimos algo más de oxidación, hoy vimos algo más locochón, está padre, ¿no? Así tienes diferentes opciones para poder trabajarles a tus clientes. Bueno, Mayra, y vamos a poner tu Instagram también. Por favor. Para que puedan seguirla. Así que ya saben, sigan a Mayra y también sigan a Xiomara Profesional. Ahí está Mayra Crunar. Así la encuentran en Instagram. Y pues bueno, aquí la gente te sigue visualizando. Mirna te agradece por su respuesta. Muchas gracias, Mirna. Gracias a todos. Joani dice saludos aquí bien pendiente. Saludos. Y recuerden que todo el producto que está utilizando Mayra el día de hoy lo pueden encontrar en xiomaraprofesional.mercadoshops.com.mx para que puedan hacer este increíble trabajo que es un efecto súper increíble. Ya saben que recomendarle a sus clientas. Y pues bueno, si te perdiste este video, el video se queda guardado tanto en la página de YouTube como en la página de Facebook. Así es que no te quedes con ninguna duda y resuélvelas viendo nuevamente este video. Así es, muchas gracias por la información. Y pues bueno, aquí por fin terminamos. No se desesperen, ya terminamos de realizar el efecto. Voy a girar a mi modelo para que puedas apreciar que todo está súper bien saturado, no está manchado, no tengo ningún tipo de mancha sobre mi cabello, no tengo ningún tipo de mancha sobre ella, que es lo importante de que podamos nosotros trabajar color. Este tipo de colores que pues bueno, a veces se nos complica, ¿no? Porque pensamos que se nos va a realizar ahí un manchón, no te preocupes, aquí la idea es que tú misma te diviertas con este tipo de coloraciones, ¿ok? Entonces, pues bueno, aquí ya tenemos el trabajo realizado con el color, aquí voy a esperar un tiempo de pose para poderlo enjuagar, todo está súper bien saturado, estamos en la 2, súper bien para que puedan apreciarlo. Tenemos todo bien, súper saturado. Y pues bueno, recuerda que enjuagar con agua fría y a presión.
evitar tocar la parte de las puntas o evitar realizar una emulsión sobre el cabello, porque entonces cuando tú realizas algún tipo de emulsión vas a correr el riesgo de que se te pueda manchar, que los colores se integren más y se pueda manchar. Aparte, si utilizas agua muy caliente, los colores se diluyen y entonces se va a poder manchar el color, ¿ok? Ok, Mayra, para la gente que igual sigue visualizando y entró después, vamos a poner nuevamente la imagen como llegó la modelo. Ahí está. Así es, tenemos la imagen claramente del cabello que tenía nuestra clienta, nuestra modelo. Realizamos en la parte frontal una corrección de color, porque ya te diste cuenta, tenía diferentes tonalidades sobre el cabello. Recuerda, el resultado lo voy a subir a mi Instagram como Mayra Grunar y también lo voy a subir al Instagram de @shomaraprofesionalmx. Recuerda también participar en Instagram para que puedas tener más oportunidades de ganar y también recuerda que el día de mañana vamos a estar transmitiendo por nuestra página de Instagram. Entonces, ¿ya te diste cuenta cómo llegó nuestra modelo con su cabello? Estaba sensible, sí estaba sensible por todos los procesos que ella ya había realizado. Por eso es de que decidimos solamente llegar a un fondo de aclaración máximo 7. Para que no tengamos más problemas de que, pues bueno, el cabello se pueda sensibilizar mucho más. Recuerda, el mantenimiento es súper importante. El mantenimiento, puedes utilizar shampoo de cabello teñido, shampoo libre de sulfatos, mascarilla de uvas, o en este caso, si el cabello está más procesado, puedes seguir utilizando el tratamiento de colágeno. Ya te diste cuenta que el tratamiento de colágeno lo podemos aplicar dentro de nuestros tintes semipermanentes, dentro de la misma fórmula del decolorante, para proteger mucho más el cabello. Y durante el proceso de color, apliqué lo que fue nuestro tratamiento bifase, para poder restablecer el pH de nuestro cabello. Nuestro tratamiento bifase está en 2.5 para que el cabello sea un poco más resistente, devolvamos toda esa hidratación y nutrición que el cabello perdió durante el proceso de decoloración, ¿ok? Una última pregunta, te dice Mirna, ¿qué color aplicaste en la parte superior? Ok, en la parte de corrección del color fue un 5.0 con 5.9 más un oxidante de 10 volúmenes. Recuerden que lo que son los tonos marrones nos ayudan demasiado a unificar tonalidades por tener la misma mezcla de los tres colores primarios, mayor cantidad de pigmento. Y esto nos ayuda bastante para hacer algún tipo de corrección de color. ¿Ok? Pues bueno, espero que esta clase les haya gustado, que lo que les compartí, recuerden seguirnos en Instagram para que en un momento puedas ver el resultado final de este trabajo. Recuerda que vimos la técnica de Peekaboo Hey, que tú puedes utilizar tanto tonalidades de fantasía como también tonalidades de oxidación. En la parte de crecimientos y medios, apliqué un rosa que fue formulado con medio tubo de magenta, un cuarto de amarillo neón, más 30 gramos de tratamiento colágeno. Y en la parte de medios a punta, solamente apliqué el amarillo puro, ¿ok? Pues bueno, espero que les haya gustado mucho esta clase. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Síganme en mi Instagram y recuerden que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 10 de la mañana por nuestro canal o de YouTube y nuestra página de Instagram. Muchas gracias. Mi nombre es Mayra Cruces. Nos vemos el próximo lunes.